Hola, ¿qué tal? Yo soy Heidi y les doy la bienvenida a mi canal de Hey Crochet. Es un gusto de verdad que tú estés viendo mi video y que puedas hacer este llaverito en cerdito. Muy bonito, muy pequeñito y rápido de hacer. Yo te voy a enseñar el paso a paso. Pero antes necesitamos una tijera, esta cola que es uhu, que pega muy bien, marcador, nuestra aguja y sobre todo nuestro brochet de número 3 milímetros. El algodón que yo estoy usando es 100% algodón, es en color rosado, miren, es de grosor de 2 milímetros. Y yo te voy a enseñar a realizar este nuevo puntito, miren aquí. Es en forma de una X. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? El cerdito está ahí. Por favor, que puedan tejerme. Y bueno, yo te pido que te suscribas y que no te pierdas ningún video que yo vaya subiendo. Entonces, comencemos. Realizaremos un anillo mágico. Paso mi aguja por debajo de la primera hebra y tomo la que está en la segunda. La jalo, la traigo para adelante y voy a retirar mis dos dedos. Voy a realizar una cadenita y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Algo que quiero enseñarles es que yo estoy haciendo en ese punto cruzado de punto bajo. Ahora, para la segunda vuelta, voy a realizar un aumento en cada punto bajo. Así. Voy a continuar en forma espiralado. Pero miren, yo paso el brochet. Normalmente cogemos de esta manera y la traemos para adelante. Pero para tener el otro punto, vamos a tomar el brochet por encima. El brochet va adelante y la hebita detrás. Y ahí lo cojo y lo traigo para adelante. Tengo un punto. Voy a marcar ese punto. En ese mismo punto voy a realizar otro punto bajo. Me voy en el siguiente punto, lo mismo, ¿ves? Tomando esa hebrita por debajo y la traigo enfrente. Así. De esta manera vamos a obtener el otro punto bajo cruzado. Así, un aumento en toda esta vuelta número 2. Y aquí. Ya por finalizar, voy a tener un total de 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Retiro el marcador en esta vuelta número 3. La secuencia es un punto bajo. Miren ese punto como lo tomo. Y van a ver ustedes que sale cruzadito. Ahí. Un punto y en el siguiente un aumento. Voy a marcar ese punto. Y en el siguiente hoyito me toca realizar un aumento.
de esta manera. Esta es la secuencia hasta finalizar la vuelta. Y cuando finalicemos la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. ¿Listo? La vuelta número 4. Retiro el marcador. Y la secuencia es 2 puntos bajos, un aumento. Aquí. Tomo de esta manera. Tengo 1. Lo voy a marcar. En el siguiente voy a realizar otro punto bajo. De esta manera. Y en el que sigue un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en ese mismo hoyito. Así. Esta es la secuencia. Entonces, al finalizar esta vuelta número 4, voy a tener un total de 24 puntos bajos. Seguimos avanzando. La vuelta número 5, la secuencia es 3 puntos bajos, un aumento. 1, siempre marcando. 2 y 3 puntos bajos, y en el siguiente lo que voy a realizar es un aumento. Así. Al finalizar esta vuelta voy a tener un total de 30 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 6, la vuelta número 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, voy a realizar los 30 puntos bajos, punto por punto. Miren. De esta manera, ¿sí? Nos vemos entonces en la vuelta número 13. Miren, mis hermosos, hermosas. Ya estoy en la vuelta número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y hemos realizado los 36 puntos bajos. Ahora nos vamos para la vuelta número 14. La secuencia es 4 puntos bajos, 1, lo marcamos, 2, 3, 4, 4 puntos bajos y una disminución. La disminución vamos a realizar solamente tomando hebritas delanteras. Tomo 1, voy en el siguiente punto y tomo también esa hebrita delantera y voy a jalar la hebra que está atrás así y la traigo para adelante. Paso por 2 aritos y paso por 2 aritos. Ya hice la disminución. Así vamos a realizar toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Y al finalizar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. ¿Listo? Continuamos con la vuelta número 15. La secuencia es 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3. Una disminución tomando hebritas delanteras. Paso por 2 aritos y 2. ¿Sí?
toda la vuelta. Al finalizar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora la vuelta número 16, la secuencia es 2 puntos bajos, 1, lo marco en el siguiente 2 y una disminución. Tomo las hebritas delanteras. Paso por 2 aritos y 2 aritos. ¿Ve? 2 puntos bajos, una disminución. Y al finalizar esta vuelta voy a tener un total de 18 puntos bajos. ¿Sí? Entonces hay que dar la vuelta, tejer toda la vuelta. Ahora toca la vuelta número 17. La secuencia es un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, lo marco y una disminución. Y al finalizar esta secuencia, esta vuelta, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora lo que hice es agregar algodón siliconado. Ustedes van a ver el grosor, la contextura, ¿no? Más o menos gordita. Ahora, para finalizar ya nuestra cabecita de nuestro cerdito, vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos a hacer disminuciones ya. 1, así hasta finalizar, ya para poder cerrar la cabecita de nuestro cerdito. Y miren que esto está quedando en otro punto, ¿ve? Listo, ya hice las 6 disminuciones. Lo que voy a hacer es tomar hebritas delanteras y voy a pasar por toda la vuelta. Así, de esta manera. Y aquí el último. Y lo que voy a hacer es fruncir. Miren que cuando vamos frunciendo, este círculo se va cerrando y queda completamente cerrado. Y vamos a esconder ya la hebrita que está quedando. Simplemente dar algunas puntaditas, no aprieten mucho. ¿Sí? De esta manera. Cortamos el hilo y ya tenemos nuestra cabecita de nuestro cerdito. Este es un llaverito. Ahora lo que vamos a hacer es las orejitas. Vamos a montar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejo la primera cadena, en la segunda es lo que voy a realizar un punto bajo. Me voy en el siguiente punto, voy a realizar otro punto bajo. Son 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, 4 en el siguiente, 5 puntos, me voy en el siguiente punto, 6, así hasta finalizar. ¡Ay! Ya tengo 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levanto una cadena y giro. Ahora voy a realizar 6 puntos bajos. Miren que los puntos bajos también estamos tomando de esta manera la hebrita. 1, no, normalmente tomamos de esta manera, pero no, en esta oportunidad vamos a hacer
la otra forma de nuestro punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tengo dos puntos, voy a realizar una disminución, ¿ve? Tomo, no lo termino, estoy con dos aritos. Me voy en el siguiente punto, voy a coger y voy a coger nuevamente esa hebrita y la voy a traer para adelante. Y ahora sí paso por esos tres aritos. Cadena, giramos. Vamos a realizar ahora 5 puntos bajos y una disminución. Listo. Cadena y giramos. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Y para finalizar, una disminución. De esta manera. Cadena, giramos. Ahora realizaremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí en estos dos puntos que nos quedan, vamos a realizar una disminución. Cadena, giramos. Ahora realizaremos 1, 2 puntos bajos y una disminución para finalizar esta fila. Así, cadena y aquí un punto bajo y una disminución. Y al final nos van a quedar dos puntos. Volteamos, dos puntos. En esos dos puntos también vamos a realizar dos puntos bajos. Así. Cadena y cortamos el hilo. Dejamos un poquito larga porque esto vamos a unir a la cabeza. De esto vamos a realizar dos piezas. ¿Sí? Dos piezas. Ahora tejeremos el hocico. Nudo deslizado o nudo de inicio. Vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Dejo el primero en la segunda cadenita. Ahí voy a realizar un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Ahora en este último punto voy a realizar 3 puntos bajos en ese mismo, uno en ese mismo hoyito. Dos, uno más, son 3. Ahora voy a realizar aquí un punto bajo y en la última un aumento, o sea, dos puntos bajos en ese mismo huequito. Y aquí ya para cerrar, porque aquí es donde hemos empezado, ahí vamos a seguir la secuencia. ¿Sí? Vamos a realizar un punto bajo en forma espiralada. Ya, yo lo voy a marcar. Un punto bajo. Y en el siguiente voy a realizar un aumento. Así vamos a repetir toda la secuencia. Un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Un aumento, es decir, dos puntitos bajos en ese mismo hoyito. Así hasta finalizar.
un punto bajo en el siguiente. Voy a realizar un aumento. Un punto y aquí un aumento. Miren que ya terminé. Y al terminar esta vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora voy a realizar 12 puntos bajos punto por punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Voy a realizar un punto deslizado y una cadenita. Y voy a cortar hebrita para poder coser a la cabecita. Miren. De esta manera. ¿Sí? Esto vamos a coserlo aquí. Vamos a coser ahora el hociquito de esta manera. Cojo el hociquito y también un poquito de la cabeza. Paso el hilo nuevamente del hociquito y un puntito de la cabecita. Así, despacito, suavecito, con mucha paciencia, mucha tranquilidad. Van a ver que es muy fácil de coser también. Del hociquito y un poquito de la naricita. Ay, de la cabecita. Así. El hociquito no lo relleno porque no necesita relleno. Es bien pomposito ahí nada más. Así van a terminar de coser toda la vuelta de nuestro hociquito, ¿sí? Y al final solo tienen que rematar y esconder la hebrita. Nada más. Nuestro llaverito de cerdito. ¿Sí? Vamos a terminar. Miren. Esta de aquí, la orejita, la que va a la parte delantera, es donde están los cruzaditos. Esta no, esta va para adelante, sí. Ya, y acá ya terminé el hilito, pero yo voy a esconderlo y voy a traerlo para adelante. Para la misma esquinita, porque ahí es donde voy a empezar a coser. Así. De esta manera, ¿ven? Voy a jalar el hilo y la traigo para adelante. Ahora sí. Ahora vamos a coserlo aquí en la cabecita. Voy a dejar uno, dos vueltas. Ahí. Ahí. Así. Va a ir la cabecita con su orejita. Así. Así vamos a ir cosiendo también. Tomo la orejita y tomo la cabecita. Y jalo el hilo. Así, pero dándole un poquito de forma, ¿sí? Hasta llegar a la parte final. Ya llegué a la parte final, acá en la última. Y lo que voy a hacer es simplemente esconder ya el hilo de esta manera, ¿no? Y aquí ya cortamos.
Y esto de aquí también vamos a enhebrar aguja y vamos a ponerlo por debajo, esconderlo. Así, y lo traigo así. Listo. Miren que la orejita queda como caidito, así. Entonces vamos a hacer la otra orejita también, vamos a coserlo de la misma manera. Listo, ahora vamos a hacer esa parte negrita de lo que es el hociquito. Estoy pasando la aguja por detrás de la cabecita y la estoy trayendo para adelante, así. Voy a pasar a más o menos aquí. Ustedes tienen que ir calculando. Y así vamos a jalar lentamente. Y vamos a traer otra. Y esta ya la vamos a esconder. Por aquí. Así. Así va a quedar. Y esta hebrita simplemente la escondemos. Listo. Ahora vamos a pegar los ojitos. De esta manera. Yo lo voy a pegar con esta cola, que es ojo. A ver. Aquí. Tomo el ojito, lo paso con esta colita. Así. Y el otro ojito de la misma manera. Ya para finalizar, miren que agregué el colgante de llavero. Ya está. Ustedes le pueden poner ruborcitos si desean aquí a los costaditos. O también le pueden agregar unos cachetitos rojitos, como lo que yo voy a hacer aquí, así un poco cruzadito, y me voy al otro lado, acá a la misma dirección de esta, más o menos por aquí, ¿sí? Ahí. Así, y la voy a esconder. Estos son los cachetitos de nuestro cerdito. Así, de esta manera. ¡Ay, ay! Listo, mire, ustedes pueden realizarlo cuantas veces quieran. Es pequeñita, fácil y rápida de realizar. Nuestro llavero en cerdito, ¿sí? Qué hermoso queda. Sobre todo las orejitas caíditas, muy hermoso. Y sobre todo, miren este punto. Es una belleza. ¡Ay, ay! Bendiciones del próximo tutorial.